Vámonos al cuarto combate de la noche. Tenemos a otro boxeador español. Ahí está Mariano Hilario. Este púgil de Lanzarote. Una nueva incorporación a la selección española. Vamos a ver qué tal papel hace. Bueno, el Mariano Hilario se va a enfrentar a Nuno Cardoso, el portugués. Combate de la noche en la categoría de peso welter. Dirige este combate el señor Sánchez. En el rincón rojo, Iderek Conan, de Portugal, Nuno Cardoso. Ahí está Nuno Cardoso, el portugués. En el rincón azul, in the blue corner, Spain, Mariano Hilario. Mariano Hilario, el canario Mariano Hilario. Con nacionalidad española, aunque él es originario de la República Dominicana, Mariano Hilario. Ahí le veíamos en la esquina azul con Manolo Pombo, aunque entrena habitualmente con Manuel Santa Cruz, con el gran entrenador que fuera seleccionador español hace tiempo, Palenque. Ahí entra bien Mariano Hilario, el árbitro Juan Antonio Sánchez Calero, el gaditano. Bien, sigue entrando bien la izquierda de Mariano Hilario. Bien, 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 buena planta la de este chico, del que se nos ha hablado muy bien y que hoy pues vamos a tener ocasión en Eurosport de ver sus progresos, sus virtudes. Esperemos que sus pocos defectos. Muy bien ha entrado a la izquierda de Mariano Hilario, que suelto el chaval canario. Pues esa es la pura esencia del boxeo amateur olímpico actual. Esas entradas rápidas, esos golpes muy claros. Y así, desde luego, boxeando así no se pierde un combate jamás. ¡Qué bien ha entrado a la izquierda de Mariano Hilario! Vamos a ver, porque el árbitro, señor Sánchez Calero, ha dado por concluido el combate. Ha considerado la inferioridad del portugués. Y pues es una pena, la verdad, porque estaba boxeando magníficamente Mariano Hilario. Queríamos disfrutar con el boxeo del púgil de Lanzarote. Ahí vemos ese crochet de izquierda que ha mandado a la lona a Nuno Cardoso. Estamos en la categoría del peso welter. Qué bien ese golpe contundente al límite de los 69 kilos. Bueno, pues Mariano Hilario, vamos a ver si progresa en el campo amateur y es uno de los que nos pueda dar alguna alegría en las próximas fechas en el boxeo amateur español. Ahí que bien le ha metido el crochet de izquierda y le ha lanzado a la lona. Y el árbitro ha considerado que había una inferioridad manifiesta por parte del español. Y muy bien Mariano Hilario. Boxeo suelto. Uf. Y además pega al mozo, ¿eh? Pega porque le ha metido ese golpe en corto. Y le ha tirado a la lona a Nuno Cardoso. Entrenado por Manuel Santa Cruz. Palenque en Lanzarote. De este cuarto combate de la noche, vencedor por inferioridad del contrario, Mariano Hilario, España. Bueno, pues Mariano Hilario, le auguramos un buen futuro. A ver si sigue con ese boxeo tan suelto y tan vistoso. Inferioridad en el primer asalto, victoria para el español Mariano Hilario sobre Nuno Cardoso.